Bueno, clases de rock para principiantes, ¿no? Para principiantes, los sábados en el Náutico, Mar del Tuyú, de 8 a 9 y los domingos acá en el Edén, de 17 a 19 horas. De la mano de Estela Maris, que bueno, hoy no está, pero bueno, sí, somos un taller, un grupo muy lindo. Hoy somos poquitos por el tiempo y bueno, ella no venía, así que yo le doy una mano, pero queremos que la gente se sume. Más que nada, somos una familia, eso es lo que queremos transmitir, porque la idea es sumar gente, no es que quién baila mejor, quién baila peor, sino hacer una familia y nada, y seguir hombres, nos faltan hombres. Así que somos muchas mujeres. Siempre faltan hombres, ¿no? Siempre faltan hombres, como en toda danza. Pero bueno, estamos muy contentas, es nuevo, todo esto es nuevo. Pero bueno, de a poco va creciendo. Y acá con la vista esta es como maravilloso, sí. Acá tenemos, hoy no hay mucha gente en realidad, pero generalmente tenemos un alumno de 12 y el más grande, el caballero. Pero no hay edad, no hay límite de edad. Puede ser de 70, 80, ¿no? No hay límite. Para bailar, no hay edad. No hay edad. Y con el tema con respecto a la plata, se cobra, por ejemplo, el que va a Mar del Tuyú, la clase vale 30 pesos. Pero si vas a Mar del Tuyú y venís acá, acá no pagas. La clase es gratuita. Es una clase se paga y la otra es gratuita. Así, para que vayan y vengan, sí. ¿Hace cuánto bailando rock? Bueno, desde los 12 años que bailo rock, ¿no? Así que tiene, por eso no es solamente para principiantes, sino para aquellos que son expertos también o que se consideran que saben, pueden transmitir, ¿no? Así que es cuestión de querer estar en contacto con el otro, ¿no? Esa es la idea, animarse a estar en contacto con el otro, ¿no? Juego, baile, y sí, uno tiende a querer sumar, ¿no? Gente, voluntades, pero es cuestión de que se empiece a entender el espíritu de esta música tan, digamos, que melódica, tan, que tiene tantos sueños, ¿no? De tantos años, que ha cruzado como 70 años, 80 años de vida, ¿no? Y ha pasado por muchas etapas. Bueno, la idea es que, y aparte ha revolucionado tanto, ¿no? ¿No? Ese gran héroe, por ejemplo, ese Queen, que fue Elvis Presley, ¿no? Y después pasando por los Beatles, Queen mismo, o sea, la reina, ¿no? Y tantas experiencias latinas en el sentido del idioma castellano. Spinetta, esos monstruos, ¿no? De Bosé y tanta gente que es muy bailable. Temas muy bailables. Así que cuestión de querer vivir. La idea es vivir. Buena frase. Claro. Y estamos en contacto con la naturaleza, en contacto con la danza, el movimiento, el juego, el disfrutar. Esa es la idea. Que se hace 3 meses con ellos y bueno, y no tengo mucho para decir, no tengo experiencia porque yo estaba en folclore y otras cosas, así que empecé con ellos y tratando de aprender un poco, ¿no? Recién ando por el básico. Y no. Cada clase se aprende algo más. Sí, porque mucha experiencia no tengo en esto, así que no puedo opinar tanto, ¿viste? Pero pasa un día lindo, un sábado, un domingo como hoy, y a disfrutar, eso lo hacemos todos. Mientras tanto aprendemos algo y bailamos. Nos divertimos, por supuesto. Los sábados, en Mar del Tuyú, en el Náutico, cerca del mar también, a medios metros del mar, de 20 a 21 horas. Y los domingos acá en el Edén, de 17 a 19 horas, de la mano de Estela Maris. Y bueno, yo le doy una mano, porque siempre somos un montón. Así que, pero la idea es que se sume mucha gente, que venga, y nada, disfrutamos un montón lo que hacemos. No hace falta saber bailar. Hay que venir, disfrutar y la pasamos muy bien, siempre. Bailamos mucho. Y cerramos con bachata siempre porque para sumar un poco más. Así que estamos muy contentos. ¿Tenés alguna página de Facebook, algo? No, recién empezamos. Somos nuevos, sí. Así que la idea es crear una página. Para el 15 de octubre estamos con Estela tratando de organizar un evento acá en este mismo lugar. Una fusión. Tratamos de hacer un poco de rock, salsa y tango. Vamos a sumar el tango. Y bueno, vamos a ver qué sale. Pero bueno, esperemos que venga gente.